Dueña de la discoteca en Orlando, donde se produjo la matanza que ha sembrado consternación mundial. Ella reveló que el momento en que la llamaron para ella fue algo que nunca olvidará, que ella no podía creer lo que estaba pasando en ese lugar que tanto quiere y que ella construyó para recordar a su hermano que era gay y murió de SIDA. Así que vamos con la exclusiva de nuestra cadena hermana, la NBC, y el reportaje que preparó Diego Arias. Diego. Y Bárbara Poma dice, ella abrió esta discoteca para honrar la memoria de su hermano, quien murió por complicaciones con el VIH en 1991. Ella dice, aún sigue sin entender por qué tanto odio manchó de sangre el refugio que ella creó para el amor y la aceptación. Su nombre artístico era Lanis Laurel, nació en Puerto Rico y hoy es una de las 49 víctimas de la masacre en la discoteca Falls en Orlando, Florida, el lugar donde Anthony Laureano podía ser el mismo, sin miedo. I just kept screaming, you know, what? En una entrevista exclusiva, Bárbara Poma, la dueña de la discoteca Pulse, dijo que cuando recibió la llamada del gerente del local, fue una llamada surreal, donde su empleado le dijo que tenían a un pistolero dentro del club. A safe, fun place to come be who you are. Poma, de descendencia italiana, dice que Pulse, que fue creado en 2004, era un espacio seguro, un refugio para la comunidad LGBT en Orlando y no como cualquier otra discoteca gay. Ella explica que el nombre Pulse representa el latido del corazón de su hermano John Poma, que creció en una familia muy conservadora y murió en 1991 a causa del VIH. Bárbara dice que no puede dejar de pensar en los momentos de terror que a los que ella considera su familia vivieron dentro de la discoteca. Eso sí, deja en claro que la misión de Pulse continuará como un lugar de amor y aceptación, y que ahora, además de honrar la memoria de su hermano, también celebrarán la vida de 49 inocentes, víctimas del odio y la barbarie. Y Bárbara perdió a una de sus empleadas que llevaba poco menos de un mes trabajando con ella. Poma se rehúsa a hablar del pistolero, pues dice no quiere que el odio gane y no quiere darle la atención que este sujeto no se merece. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.